I bring greetings to you from the University of the Southern Caribbean. Traigo saludos de parte de la Universidad del Southern Caribbean. The president, el rector de esa universidad, the faculty and the staff has joined me sending their greetings to you all. La universidad, los maestros envían saludos a ustedes. I bring greetings to you from Pastor Cliffman Shamruddin, director for Center for Southern Asia Religions. También traigo saludos para ustedes de parte del director de religiones, de estudio de religiones del sur de Asia, el doctor Cliffman Shamruddin. And finally, y finalmente, on behalf of 1.3 billion population of India, I say to you, Namaste. Y de parte de los 1.3 millones de habitantes de India, les digo a ustedes Namaste. Namaste is our traditional way of greeting people. Esa es la forma tradicional de saludar. Which means, que significa, I belong to you. Pertenezco a ti. And with that spirit of telling you that I belong to you, y el espíritu dice que pertenezco a ti, I once again want to say Namaste. Y vuelvo a decirles a ustedes en esta mañana Namaste. I'm glad to know that you are celebrating the Mission Festival this week. Estoy muy contento el saber y que podremos participar de un festival de misiones en esta semana. And mission is indeed a festival. Porque la misión sin duda es un festival. It is something to be celebrated. Es algo que debemos de celebrar. Because the word of God tells us, porque el Señor nos dice, if one sinner turns to God, si un pecador se arrepiente, there is rejoicing in heaven. Hay gozo en el cielo. And so, así que, when we are involved in mission, cuando nos involucramos en la misión, we are actually celebrating with heaven. Estamos celebrando junto con el cielo. In this world, así que en este mundo, churches and individuals, las iglesias y las personas, they are trying to find out new methods of communicating the gospel. Tratan de encontrar nuevos métodos de compartir el evangelio. And today at this time, y en esta ocasión, I want all of us to go back and look at the greatest evangelist. Quiero invitarles a que todos nosotros nos comuniquemos con el gran evangelista, who came on this earth as a missionary, quien vino a este mundo como misionero, and fulfilled the purpose of God, y cumplió el propósito divino. I know you know the name. Yo sé que ustedes conocen a esa persona. You know the name of that missionary, isn't it? Conocen el nombre de ese misionero. ¿Lo conocen? His name is Jesus Christ. Su nombre es Jesucristo. And today we will look at one of the Bible records. Y en esta ocasión vamos a estudiar uno de los pasajes bíblicos. And try to learn a few lessons from Jesus Christ. Para tratar de aprender algunas lecciones de nuestro Señor Jesucristo. Few things of the methods. Y aprender de sus métodos. From the ministry of Jesus. Del ministerio que él realizó. And so my title is very simple. Así que el título de este tema es muy simple. Learn from the best evangelist. Aprende del mejor evangelista. And my text is the Gospel of John chapter 4. Y el pasaje de estudio es el Evangelio de Juan capítulo 4. We all know this incident. Nosotros conocemos este pasaje. John chapter 4. Juan capítulo 4. For want of time, I'm not going to read this chapter. No leeré todo el capítulo. But let me quickly remind us this incident. Sino que rápidamente trataré de recordarles lo que sucedió en este capítulo. I'm trying to avoid use the word story. Quiero evitar el utilizar la palabra historia. Because Bible records are not stories. Porque los pasajes bíblicos no son historias.
They are the true incidents recorded. Son incidentes reales. So what is that incident recorded there? ¿Cuál es el incidente que se registra en este pasaje? Bible tells us, la Biblia nos dice, that Jesus was going from Judea, que Jesús viajaba de Judea, and he was going to Galilee. Iba rumbo a Galilea. On his way, y en su jornada, en su viaje, he stopped by Jacob's well in Samaria. Se detuvo en el pozo de Jacob en Samaria. It was little late. Era un poco tarde. And Jesus sat by that well. Y Jesús, al sentarse a un lado del pozo, and here comes a Samaritan lady. De pronto llega una mujer samaritana. And Jesus asked her. Y Jesús le pregunta. Give me some water to drink. Dame agua de beber. The lady was surprised. La mujer se sorprendió. And then Jesus started a dialogue with that lady. Y entonces Jesús inició un diálogo con ella. Jesus started the dialogue and took her to some of her personal matters of life. Jesús se empieza a conversar con ella abordando las situaciones de la vida personal. And as they were in a dialogue, y al avanzar la conversación con ella, the lady realized this man is not like other men. Ella se dio cuenta que esta persona con la que conversaba no era alguien como los demás. And so she said, y entonces ella dice, it seems that you are a prophet. Me pareciera que eres profeta. And then she went back to the village. Y entonces ella regresa a su comunidad. And announced those villagers. Y anuncia a los habitantes de esa comunidad. That I met a man who is a prophet. Encontré un hombre que es profeta. That's the record of the Bible. Esto es lo que la Biblia dice. Yesterday, ayer, I was asked if I have a PowerPoint presentation for my sermon. Me preguntaron si tenía una presentación en PowerPoint para mi tema. I don't have a PowerPoint for my sermon today. No tengo una presentación de PowerPoint. But I believe I have 4 points with power in it. Pero yo tengo y considero que en el tema hay 4 puntos poderosos. And so I'm going to share with you just 4 points from this record of the Bible. Así que voy a compartir 4 puntos poderosos de este pasaje bíblico. And learn some methods of mission. Y aprenderemos algunos métodos que nos ayudarán en la misión. My first point. El primer punto. Jesus met people where they are. Jesús se encuentra con las personas en el lugar donde ellas están. Bible tells us that Jesus came to Samaria. La Biblia dice que Jesús fue a Samaria. Though it was not an usual route for the Jews to travel from Judea to Galilee. Aunque no era una ruta normal para los judíos en su viaje a Galilea pasar por Samaria. But Jesus came with a very specific purpose by that well. Pero nuestro Señor Jesucristo llegó con un propósito específico al pozo de Jacob. I believe Jesus knew that the lady will come there at that time. Yo creo que Jesús sabía que esta mujer llegaría a ese lugar. And so he went there to meet that lady. Así que fue a ese lugar para encontrarse con esta dama. You know, when we meet people in their own context, cuando nosotros nos encontramos o conocemos las personas en el contexto de ellos, people receive us, las personas nos reciben, and we break several prejudices. Y entonces allí se rompen muchos prejuicios. Jesus broke the racial prejudices that was there between Jews and Samaritans. Jesús hizo un lado al reunirse en ese lugar con esta mujer, haciendo un lado los prejuicios que los judíos tenían con los samaritanos. You know, the Jews and the Samaritans were not in good relationship. Porque sabemos que los judíos y los samaritanos no tenían buenas relaciones. Jews used to hate the Samaritans. Los judíos odiaban a los samaritanos. Considered them as impure people. Los consideraban como personas impuras. And so when Jesus asked for a drink, así que cuando Jesús le pidió agua de beber, the lady was surprised. La mujer se sorprendió.
And so we read in the Bible, y al leer en la Biblia, chapter 4 and verse 9, en el capítulo 4, versículo 9, the lady said, la mujer dice, you are a Jew, eres un judío, I am a Samaritan, y yo soy una samaritana. How can you ask me for a drink? ¿Cómo es que me pides agua de beber? She not only said I am a Samaritan. Ella menciona que era samaritana. Bible tells us she said. La Biblia dice que eso dijo ella. I am a Samaritan woman. Soy una mujer samaritana. You know, talking a Samaritan man with a Jew man, it's okay, maybe in case we can take it, accept it. En algunos casos que tal vez pudiéramos aceptarlo, podría darse una conversación entre un caballero judío y un caballero samaritano. But talking to a woman? Pero conversar con una mujer? You can't dream about it. No, ni siquiera en sueños. And so here is a Jew rabbi talking to a Jew, talking to a Samaritan woman. Aquí encontramos al rabí judío conversando con una mujer samaritana. Unthinkable. Era algo impensable. And yet Jesus reached to that woman and started talking to her. Pero Jesús alcanzó a esta mujer y empezó a conversar con ella. Jesus met people in their context. Porque Jesús encuentra a las personas en el contexto de ellos. He met people wherever they were. Él se encuentra con las personas en el lugar donde ellos están. Remember, he met the tax collector by his booth. Sí, él se encontró con el publicano allí donde cobraba impuestos. He walked up to the tree where Zacchaeus was sitting up. Él caminó hacia el árbol donde estaba Zaqueo. He walked up to the sea beach where Peter and his brothers were cleaning the net. Sí, él se acercó a las orillas del mar para encontrarse con Pedro, su hermano y sus amigos cuando limpiaban las redes. He walked with the disciples on the road to Emmaus. Sí, él conversó con los discípulos cuando ellos iban camino a Emmaus. Sat with them to have a meal. Para conversar con ellos y tener una comida con ellos. To do mission. El realizar y el cumplir la misión. Meet people wherever they are. Tenemos que encontrarnos con las personas en el lugar donde ellos están. Before I move to my second point. Antes de avanzar al segundo punto. I'll turn to this side. Me doy la vuelta para este lado. You are excellent orchestra. Ustedes están sentados aquí, son la orquesta. The choir is not there, I believe they are sitting somewhere else. El coro se fue a sentar a otro lado ya. You are excellent in your music. Ustedes hacen la música de una manera excelente. You know, I'm not gifted for music. Yo no he recibido el don de la música. And that's one of the reasons I want to go to heaven. Y esa es una de las razones por la cual yo quiero ir al cielo. Because I know in heaven everybody will sing praise. Porque yo sé que en el cielo todos cantaremos alabanzas. So, I will see you in heaven. Así que les veré en el cielo. And sing with you all. Y cantaré con ustedes también. Coming back to my second point. Regresando al segundo punto en esta mañana. Jesus addressed her need. Jesús suplió la necesidad de ella. Bible tells us. La Biblia nos dice that the lady came to fetch water from the well. Que esta mujer vino al pozo a sacar agua. It was a daily duty for the ladies to go to the well and fetch water for the family. Era una responsabilidad de las mujeres ir todos los días al pozo para sacar agua para la familia. And sometimes they had to walk a distance. Y en ocasiones tenían que caminar una buena distancia. Usually it used to be early in the morning. Usualmente esta labor se realizaba temprano en la mañana. But this lady came a bit later. Pero esta mujer llegó un poco más tarde. Because water was a need. Porque el agua para ella era una necesidad. And Jesus started his conversation from there. Y entonces Jesús desde ese punto inició la conversación. Let me share an experience with you. Permítanme compartir una experiencia. Many years back,
Hace algunos años, I was traveling from one city of India to another city. Viajaba en la India de una ciudad a otra. It was a journey for about 2 hours by bus. Tomaba unas 2 horas en autobús. So I bought the ticket and sat in the bus, got settled there. Así que compré el boleto y me senté para esperar. Here comes a gentleman. Entonces se acerca un caballero. And sat by me. Y se sentó al lado de mí. In those days, en esos días, it was permitted to smoke in public. Se permitía que las personas pudieran fumar en público, en lugares públicos. So the gentleman, he pulled out his cigarette packet. Así que esta persona sacó un paquete de cigarros y empezó a fumar. Lit one cigarette. Lo encendió. Started smoking. Y empezó a fumar. After finishing that one, después de finalizar con ese cigarro, within few more minutes he lit another cigarette and started smoking. Momentos después sacó un segundo cigarro y lo encendió. But now, pero ahora, he pushed the packet to me and said, "Would you like to smoke?" Toma el paquete de cigarros y voltea a mí y me dice, "¿Te gustaría fumar?" I said, "Thank you, I don't smoke." Le dije, "Gracias, yo no fumo." He looked at me and said, "You don't look so." Y él se quedó como, "¿No fumas?" I said, "You are correct." Sí, estás en lo correcto. "I don't look so." No, pareciera que no. Because anyone can look at my denture and see those beauty spots on my tooth. Porque si no se notaría en los dientes, ¿verdad? Because at one time I was a chain smoker. Porque en algún momento lo hice. And so I have those nicotine spots. Y las marcas amarillas de la nicotina las tenía. So he said, "You don't look so." Y pareciera que no. I said, "Yes, I don't look so." Y pareciera que no, le dije. And he said, "Someone can quit smoking?" Y él hace la pregunta, ¿será que alguien puede dejar de fumar? I said, "Yes." Y le dije, "Sí." He said, "How?" Y pregunta, ¿cómo? And so we started a conversation. Y entonces iniciamos una conversación. And from smoking, y del fumar, we moved into the discussion about family. Empezamos a conversar acerca de asuntos familiares. He had a little complicated situation in his family. Él tenía algunos problemas en su familia. And so I was giving him certain suggestions, certain guidance. Y entonces yo empecé a compartir con él algunos consejos. And every time I told him something, y cada vez que yo le decía algo, he said, I told him, yo le decía a él, "This is what my Bible tells me." Esto es lo que la Biblia me dice. Now this gentleman was a Hindu gentleman. Este caballero con el conversaba era un caballero hindú. And we did not know how the 2 hours just gone by. Y ni siquiera nos dimos cuenta cómo estas 2 horas de viaje pasaron tan rápido. We reached to our destination. Llegamos a nuestro destino. And said bye to each other and went our way. Y nos dijimos adiós y nos fuimos al lugar a donde íbamos. Couple of months after. Meses después, it was a Sunday morning, era un domingo de mañana, and I heard someone was knocking at my door. Escuché que alguien tocaba la puerta. I opened the door, abrí la puerta, and here this gentleman is standing at there. Y estaba este caballero allí parado. By the way, he was a doctor in profession. A doctor? Doctor by profession. Él era un médico de profesión. Doctor? Yes. So, I was surprised. Yo estaba sorprendido. I said, "Come in, come in." Pasa, pasa. You know, that in those days I was not an Adventist, so I was getting ready to go to a church. En ese tiempo él no era un cristiano adventista, así que él se estaba preparando para ir a la iglesia. He came in, sat there. Se acercó, entró y se sentó. I said, "Tell me what makes you to come here." Y le pregunté, ¿qué te ha hecho venir aquí? He said, "Chanchal, I want to be a Christian." Y él me dice, "Sabes, quiero ser cristiano." I said, "Tell me again." A ver, dímelo, repítelo. He said, "I want to be a Christian." Quiero ser cristiano. And it was just little before Christmas. Y esto era un poco antes de la Navidad. He said, "I want to celebrate Christmas as a Christian this year." Quiero celebrar la Navidad como cristiano en este año. And we started the process. Y iniciamos el proceso. What actually happened there? ¿Qué fue lo que sucedió? In that discussion in the bus,
Si no hubiéramos conversado en el autobús, I talked to him about family from the Bible. Hablé, conversé con él acerca de la familia usando la Biblia. And so when he came to my home, y cuando él vino a mi casa, he said, if a religion can talk so much about family, si la religión puede enseñarme tanto acerca de la familia, this religion will definitely have something more. Esta religión debe tener algo mejor. And I want to know more about that faith. Y quiero saber más acerca de esta fe. God used me. El Señor me usó to address a need of that individual. Para suplir una necesidad de este individuo. So when we go to mission, así que cuando tú vas a la misión, let's identify the need. Tienes que identificar la necesidad. And talk to them. Y entonces ayudarles. My third point. Mi tercer punto. Jesus took her from known to unknown. Jesús la llevó de lo conocido a lo desconocido. When we read the Bible, cuando leemos la Biblia, we see that Jesus told her, "Give me water." Recordamos que Jesús le dijo, "Dame agua de beber." The lady knew about water. La dama, la mujer samaritana, sabía de agua. The lady knew about the need of the water. Ella conocía y sabía la necesidad del agua. And then let's see what the Bible tells us. Y veamos lo que la Biblia nos dice. Verse 10. Versículo 10. Jesus answered her. Jesús le respondió. If you knew the gift of God, si tú conocieras el don de Dios, and who it is that asks you for a drink, y quién es el que te está pidiendo agua de beber, you would have asked him, tú le preguntarías a él, and he would have given you living water, y él te daría a beber agua viva. So now Jesus was talking to her. Started a discussion with her with water. Así que Jesús estaba conversando con ella acerca del agua. Chemistry uses the formula H2O for that water. La química dice que la fórmula del agua es H2O. But now Jesus is taking her from that water to the life-giving water. Pero Jesús la lleva del agua física a el agua viva. Jesus took her from known to unknown. Jesús la llevó de lo conocido a lo desconocido. You know, back in India, allá en la India, traveling by train for 24 hours, 30 hours, 36 hours is a common thing for us. Algo común en viajar en tren es viajar 24 horas, 36 horas, 48 horas. So we board the train. Así que nos subimos al tren. We have our breakfast, lunch, dinner. Llevamos el desayuno, la comida y la cena. We make friends with people. Y conocemos y hacemos amigos. Sometimes share food with them. Compartimos comida con ellos. And spend time talking to them. Y pasamos tiempo conversando juntos. I was traveling with a friend of mine. Y yo viajaba en esa ocasión con un amigo. He is also a minister. Él también es un pastor. He just broke into a discussion with another passenger in the train. Y entonces él inició una conversación con otro pasajero en el tren. A Hindu gentleman, un caballero. He was talking about his guru. Él conversaba acerca de su guru. Guru means a teacher, a master. Un guru significa un maestro, un guía. So this gentleman was talking about his religious master. Así que él, este caballero, conversaba acerca de su maestro espiritual y religioso. My friend listened to him, listened to him, listened to him. Mi compañero lo escuchó, le escuchó y lo escuchó. And then at one point of time, pero en algún punto, my friend said, "You know, I also have a guru." Mi amigo pastor le dice, yo también, sabes, tengo un gurú. So the man said, "Oh, really? You have a guru?" Y el caballero contesta, en realidad, sí, tienes un gurú. So my friend said, "Yes, I have a guru." Y él le contesta, sí, dice el pastor, sí, sí, tengo un gurú. You know, let me tell you something about my guru. Ah, permíteme compartirte algo acerca de mi gurú. He started talking about the miracles of Jesus Christ. Él empezó a conversar con él acerca de los milagros de Jesús. He simplified the teachings of Jesus Christ. Y al enseñarle y compartir las enseñanzas de Jesús. And talked to him. Y habló con él.
At the end of the discussion, y al final de esta conversación, this man said, "Tell me more about your guru." Me dice, dime más acerca de tu gurú. And my friend, we were actually leaving the train that time. Ya estábamos a punto de irnos ya del tren, de salir del tren. My friend always used to carry the John's Gospel. Mi compañero siempre, which book? John's Gospel. Siempre acostumbraba llevar el Evangelio de Juan. So he pulled out the John's Gospel from his bag. Así que saca de su bolso una copia del Evangelio de Juan. Gave to him. Se lo entregó a él. And said, "If you want to know more about my guru, read this book." Si tú deseas saber más acerca de mi gurú, lee este libro. So when we go and talk to people, así que cuando tú conversas con las demás personas, let us take them from known to unknown. Llévalos de lo conocido a lo desconocido. How many points? ¿Cuántos puntos llevamos? 3. I've done already 3, right? Sí. Dice, ya compartí 3, ¿verdad? The next one, the fourth point. El que sigue. And I remember I said I have 4 points? ¿Recuerdan que les dije que tenía 4 puntos? Yes, I will have 4 points and then I'll draw the conclusion. Son 4 puntos y después llegaremos a la conclusión. So my fourth point is, mi cuarto punto es, the Bible tells us, la Biblia nos dice, Jesus showed his divine power. Jesús le mostró su poder divino. As we read in the Bible, al leer la Biblia, chapter 4, capítulo 4, verse 19, versículo 19, it goes like this. Dice lo siguiente. Sir, the woman said, Señor, la mujer dice, I can see, puedo ver, that you are a prophet. De que tú eres un profeta. I can see that you are a prophet. Puedo ver, Señor, que tú eres un profeta. Now, why did she say that? Pero ¿por qué lo dijo ella? Because Jesus was able to talk about her past. Porque Jesús tuvo la capacidad de hablar con ella acerca de su pasado. Remember, this lady did not come early in the morning to fetch water from the well. Recuerden que esta mujer no había venido al pozo como era costumbre temprano en la mañana para sacar agua. She came little later. Ella fue un poco más tarde. Possibly. Posiblemente. Because she had a wonderful record of marriage. Porque ella tenía tal vez un registro maravilloso de matrimonios. Jesus told her, Jesús le dijo, go and call your husband. Ve y llama a tu esposo. And the Bible tells us, y la Biblia dice, on verse 17, the lady said, I have no husband. En el versículo 17, ella le contesta, no tengo marido. Jesus said to her, Jesús le dijo a ella, you are right. Bien has dicho. When you say you have no husband. Cuando tú dices que no tienes marido. The fact is, el hecho es, you have had 5 husbands, porque has tenido ya 5 maridos, and the man you now have, y el hombre con el que estás ahora, is not your husband, no es tu esposo. How did Jesus know that? ¿Cómo era que Jesús sabía eso? He was the chief of FBI, isn't it? ¿Era él el jefe de la FBI? He's God. Él es Dios. And so he knew everyone. Él conoce a todos. He knows everyone. Conoce a todos. He has that power. Él tiene ese poder. And so Jesus showed his divine power. Así que Jesús le mostró a ella su divino poder. It was a miracle to that lady. Fue un milagro para esta mujer. That this Jew rabbi could talk about her que past life. Que este rabí judío pudiera hablar con ella acerca de su vida pasada. Now, I'm not asking us to perform miracles. Yo no les estoy pidiendo a ustedes realizar milagros. But I am also asking you to perform miracles. Si no, te estoy pidiendo for them to perform miracles. You know what? Para miracle para ustedes about? Realizar milagros. God may not give us that gift of healing people. Tal vez el Señor no nos ha dado el poder de sanar a las personas. But God has given us one thing. Pero el Señor sí nos ha dado algo. The most powerful miracle in human life. El milagro más poderoso en la vida humana is showing love. Es mostrar amor.
unconditional love. Un amor incondicional. You know, to me personally, personalmente para mí, the most difficult passage in the Bible to live, el pasaje más difícil que se encuentra en la Biblia para vivirlo, is 1 Corinthians 13 chapter. Es el capítulo 13 de Primera de Corintios. Take your time to read that chapter. Tomen tiempo para leer ese capítulo. And you will find how difficult it is to live according to 1 Corinthians 13. Y se darán cuenta cuán difícil es vivir acorde con el capítulo 13 de Primera de Corintios. In this modern individualistic world, en este mundo individualista, love is becoming an extinct word. El amor es una palabra que está en peligro de extinción. You know, I come from a city which is famous for Mother Teresa. Yo provengo de una ciudad que es muy conocida por la Madre Teresa. I had the privilege to go to some of her centers. Tuve la oportunidad, el privilegio de visitar algunos de sus centros. One of the centers that really moved me. Uno de esos centros me conmovió. Which is just attached to a Hindu temple. Que está pegado a un templo hindú. In that temple, those Hindu priests who help people to conduct worship. En ese templo, los sacerdotes hindúes que ayudan a las personas que van a adorar allí, they can earn as long as they have physical ability. Physical ability, as long as they're good in health. Ellos reciben a las personas siempre y cuando su salud sea una salud normal y estable. But when they become old, pero cuando te haces viejo, and they don't have that capacity to work anymore, y cuando ellos ya no tienen la capacidad de trabajar, many of them are just left out to die. A muchos se les abandona hasta que se mueran. Mother Teresa picks up those old men. Y lo que hacía la Madre Teresa era recoger a algunos de estos hombres, gave them shelter, y les daba alojamiento. And all required minimum facilities. En sus edificios, en lugar de ayuda. And she said, "Let me give them an honorable death." Y ella les decía, permítanme darles a ustedes una muerte honorable. So these old priests. Así que estos sacerdotes hindúes, adultos mayores, they could live in that shelter till death. Podían vivir en este lugar de refugio hasta que morían. And as I walked into that center, y al entrar en este lugar, I saw those people lying on bed. Los vi a ellos acostados en las camas. And the sisters of the Sisters of Charity, y las hermanas de la caridad, they were giving their best to those men. Hacían lo mejor para la comodidad de estos hombres. And right in front there is a small frame. Y enfrente de allí hay un cuadro which says, que dice lo siguiente. That's a saying of Mother Teresa actually. Y hay una expresión de la Madre Teresa which says, que dice, "Let my every action, que cada una de mis acciones, be a sweet aroma to Jesus Christ." Sean un modelo de Cristo Jesús. She could show the love of Jesus Christ. Ella podía mostrar el amor de Cristo. And people could get that aroma of love. Y entonces ellos podían recibir el aroma del amor. And that's where is our divine power as people of God. Y este es el divino poder que nosotros tenemos al amar a los demás. God has loved us unconditionally. Porque el Señor nos ama de una manera incondicional. And giving that same love to others, y al compartir este amor nosotros con otros, requires divine power. Requiere un poder divino. And that's why Jesus said, "I am always with you." Y eso es por eso que el Señor siempre está contigo. Jesus showed his divine power. Jesús mostró su poder divino. Let us continue to show that power. Que nosotros podamos continuar mostrando ese poder. So Jesus came to that lady to talk. Así que Jesús vino con esta mujer a conversar. Jesus addressed her need. Jesús le suplió una necesidad. Then Jesus continued the discussion from known to unknown. Y al conversar con ella,
la conversación fue de lo conocido a lo desconocido. Jesus showed his divine power. Y Jesús demostró a ella su divino poder. What was the result? ¿Y cuál fue el resultado? Let's go back to the same chapter. Regresemos al mismo capítulo. The disciples had come back in the meantime. Los discípulos habían regresado. Because they went to get some food. Porque habían ido a conseguir algo de comer. They did not want to get food from the Samaritan villages. Porque no querían ellos ir a conseguir comida con los samaritanos. So possibly they went out to a different village. Posiblemente fueron a otra comunidad cercana. But by now they have come back. Pero para ese momento ellos habían regresado ya. And the word of God tells us. Y la palabra de Dios nos dice. Verse 39. Versículo 39. Many of the Samaritans from that town. Muchos de los samaritanos de este pueblo. Believed in him. Creyeron en él. Because of the woman's testimony. Por el testimonio de la mujer. He told me everything I ever did. Él me dijo todo lo que yo había hecho. So when the Samaritans came to him, así que cuando los samaritanos vinieron a él, they urged him to stay with them, le pidieron que se quedara con ellos, and he stayed 2 days, y él se quedó 2 días, and because of his words, many more became believers. Y por su palabra, muchos llegaron a ser creyentes. They said to the woman, y le dijeron a la mujer, we no longer believe just because of what you said. Ya no creemos solo por lo que tú has dicho. Now we have heard for ourselves. Ahora lo hacemos porque lo hemos escuchado nosotros mismos. I know that this man really is the savior of the world. Y sabemos y conocemos realmente que este hombre es el salvador del mundo. So now because of the witness of this one lady. Ahora por el testimonio de esta mujer. Many were coming. Muchos estaban viniendo. But here I want to make one more point. Pero aquí quiero añadir un punto más. Bible tells us. La Biblia nos dice. That the people told this Samaritan lady. Que los hombres le dijeron a la samaritana. We have heard you. Te hemos escuchado. We have heard you. Te hemos escuchado. It was her own story. La propia historia de ella. Of an encounter with Jesus Christ. De un encuentro con Jesucristo. If we cannot tell our own story of our encounter with Jesus Christ. Si nosotros no podemos compartir nuestra propia historia de nuestro encuentro con Jesús, we will not be able to bring anybody to Jesus Christ. No podremos traer a nadie a los pies de Cristo. We will go and talk to them. Vayamos y hablemos con ellos. We will tell them our own story. Y contémosle nuestra propia historia. And they will believe in Jesus Christ. Y ellos creerán en Cristo Jesús. Meet people where they are. Recuerden, encuéntrense con las personas donde ellos están. Identify their need. Identifiquen la necesidad de ellos. Take to them from known to unknown. Llévenlos de lo conocido a lo desconocido. Show them the miracle of love. Muéstrales el milagro del amor. Tell your own story. Comparte con ellos tu propia historia. And then call him. Y díganle a ellos. Díganle a ellos. Follow him. Síganle. And they will gladly follow our Lord Jesus Christ. Y ellos con un corazón alegre le seguirán. Let us learn from the best evangelist. Aprendamos del mejor evangelista. May God bless each and every one of us. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes.